yo soy así. Que me disculpe, yo soy así. Él es así. Soy divertido, me gusta reírme, me gusta dar una sonrisa a la gente y ver a esa gente que por ahí tan decaída, tan triste. Quiero levantarle el ánimo, decirle que acá hay un hombro que puede darle la alegría, hacer la sonrisa, la felicidad. Él decía, bueno, yo disfruto de que me vean, de que porque se subieron, viste, los videos al YouTube. Sí. Entonces, dice, no puedo creer que la gente me esté mirando, ¿ves? Y encima llega tantas cosas hermosas que me dicen ahí en Facebook, todo eso. Y es una alegría, no sé, siento una emoción a darme más fuerza a seguir adelante. Ese día justo tenemos que ir a desfilar allá en Villa San Antonio. Sí, estamos ahí desfilando y resulta que bailamos todo ahí, hicimos todo el baile de folclore, chacarera, gaste, escondido. Bueno, terminamos todo eso y después de ahí se venimos, justo me movito para ir a comer unas empanadas. Estábamos esperando las empanadas. Claro. Y ahí estaba el sonido que había colocado, digamos, en el desfile. Ajá. Y claro, y como estaba todo el grupo ahí, estábamos riendo. Y como estaba buena la música que habían puesto, y se pusimos a bailar un ratito, como le estoy diciendo, a mí me gusta bailar toda la música, y agarrar, resulta que vine y me puse a bailar con otra señora. Y como hacían el ritmo ese de los 80, música de los 80, no sé cómo dicen, y me puse a bailar y me bailé y el muchacho del sonido empezó a poner música y no podía parar mi cuerpo. Yo me largaba, bailé. Yo no soy gaucho, yo soy vengo a ser un bailarín de la academia. Claro. Y yo pido mil disculpas si algún gaucho se sintieron ofendidos por algo que yo hice, pero yo no es para, digamos, agraviar a alguien, sino yo lo hice por amor a mi diversión que tengo. No es por ponerme un traje, tampoco me voy a divertir así porque sí, sino que me gusta. A mí el folclore me encanta, a mí me lleva adentro, me lleva el folclore. Yo le bailo el folclore hasta que no me dé malas piernas también. Soy loco, me encanta. Tiene una delicadeza para bailar la samba, un sentimiento. Cuando tiene que zapatear en una chacarera, un escondido, lo hace con total entusiasmo, ¿viste? Y también, por ejemplo, el hecho de gritar ese Viva la Patria después del Pericón Nacional que bailaron nuestros hijos ese día también. Yo, sinceramente, que yo no me esperaba esto. Yo no me esperaba, sinceramente. Yo bailé por bailar nada más, porque claro. Me gusta bailar.